¿Por qué son importantes las redes sociales para las mujeres mayores? Bueno, pues te contestaría con otra pregunta. ¿Por qué no son importantes las redes sociales para las mujeres mayores? ¿No? ¿Por qué? Si la participación en las redes sociales es importante y es importante pues para el conjunto de la población, para los hombres y para las mujeres más jóvenes, ¿no? Si hoy hablamos, cuando hablamos de redes sociales, hablamos de participación sociopolítica, hablamos de mejora de la calidad de vida y hablamos de un montón de ventajas, ¿por qué han de privarse las mujeres mayores del acceso a las redes sociales y de todas las ventajas que esto comporta, ¿no? Preséntanos tu póster. Pues mi póster resume muy brevemente lo que es un trabajo que hice con motivo de un máster en intervención e investigación socioeducativa que realiza el curso de BASEA. A ambos lados se recogen pues, lo que es los cuatro pilares del marco teórico del trabajo, que tiene que ver en un primer término con lo que es la web 2.0, la brecha digital de género, la sociedad de la información y bueno, todo lo que tiene que ver con la participación de las mujeres en el desarrollo de la sociedad de la información. Un segundo pilar muy importante, voy al otro lado, es la idea de envejecimiento activo, que es un concepto de la Organización Mundial de la Salud, pero del que ya había hablado en los 60 Simone de Beauvoir, por ejemplo, que explica muy bien Rita Levi. El siguiente pilar, el cuarto, el tercer pilar teórico del trabajo son los conceptos de autoestima de género y sororidad de Marcela Lagarde. Si hablamos de calidad de vida, queremos hacerlo desde una perspectiva feminista y en este sentido la idea de autoestima de género, no la idea de autoestima o el concepto de autoestima tradicional que está más ligado, que es el concepto patriarcal y más ligado al liberalismo, sino el concepto que trabaja Marcela Lagarde, nos parecía fundamental. Y por último, y como el trabajo lo que hace es relacionar las redes sociales con la calidad de vida, lógicamente hay que definir el concepto de calidad de vida ligado además al concepto o a la idea de cuidado y a cómo las mujeres han cuidado desde el nacimiento hasta la tumba y cómo eso tiene consecuencias lógicamente sobre su calidad de vida. Lo que supone el trabajo en su inicio es que las redes sociales y la participación en general en Internet pueden mejorar la calidad de vida de las mujeres mayores y lo que concluimos después de un pequeño trabajo de investigación con entrevistas en profundidad y un grupo de discusión es que efectivamente esto es así, ¿no? Y que en las redes sociales mejoran la calidad de vida, la participación en Internet mejora la calidad de vida de las mujeres mayores y lo hace además desde un punto de vista fundamental que es el que tiene que ver con la relación entre la calidad de vida y la participación sociopolítica. A día de hoy no podemos hablar de mejora de la calidad de vida sin tener en cuenta el concepto de ciudadanía, ¿no? Y eso nos lo dan actualmente las redes sociales y nos lo dan a las personas más jóvenes porque no debemos tomar medidas para que las mujeres mayores también puedan acceder a ello. Te lo has currado mucho, ¿eh? Bien, bien. Oye, bien, pues vale. Felicidades. Muchísimas gracias. Aquí está. Podéis además obtener más información en mi blog, que está el trabajo completo, hay una presentación, algún material resumiéndolo, y ahí podéis profundizar un poco más en el asunto si os interesa. Así me gusta, que aproveches todos los momentos para la promoción. ¿Y cuál es la dirección de tu blog? Es mariafcampomanes.wordpress.com. Gracias. A vosotros, a ti.